¿Qué hay, amigos? ¿Cómo les va? Como siempre, un gustazo saludarles. El día de hoy les quiero compartir mi experiencia en un restaurante de comida moderna, el cual tuve oportunidad de conocer hace más de un año en Europa. Cuenta con una estrella Michelin y se come verdaderamente de maravilla. Ampliamente recomendado. Me refiero a Ratatouille Food and Wine. ¡Bon appétit, pues! Ratatouille se ubica a tan solo 30 minutos de Ámsterdam, en una pequeña y preciosa ciudad de nombre Haarlem. Esta es la ciudad original que dio nombre en 1658 a New Haarlem, en Manhattan, Estados Unidos. Observen la belleza y tranquilidad de la zona. Muy limpia, árboles por doquier, niños jugando en la calle. No solo refleja paz y tranquilidad, sino también seguridad y armonía. Definitivamente una excelente opción para vivir relajadamente, lejos del bullicio de las grandes ciudades. Y es precisamente aquí, en el corazón de Haarlem, en donde el chef propietario Joshua Jaringen abrió en el año 2013 Ratatouille, en esta bella casona de ladrillos con portón y ventanas de madera en color rojo. El lugar en general me encantó. Al interior observamos techos de doble altura, una colorida decoración con ciertos toques industriales y otros modernos, espacios bien iluminados en donde destacan las plantas y las lámparas colgantes. En lo personal me gustan mucho los lugares como este, en donde tienes tu propio espacio, cierta privacidad, que puedas platicar a gusto sin tener que chutarte la plática de la mesa de al lado. Otro detalle que me late un buen es el hecho de la cocina abierta. Me gusta poder mirar todo el proceso de la preparación de los alimentos, ver a los chefs en acción, cómo se crean y se detallan los platillos, ver la unión de la creatividad gourmet y artesanal, el arte de cocinar en todo su esplendor. Ratatouille abraza el arte de los sabores sofisticados y crea una experiencia gastronómica que supera las expectativas. Francamente, un paraíso culinario en donde se combinan los productos locales de primerísima calidad con toques internacionales. El menú de 6 tiempos que disfruté en compañía de 2 personas más refleja la diversidad de colores, sabores y texturas en cada platillo cuidadosamente elaborado, ofreciendo una aventura culinaria armoniosa e inolvidable. O sea, se hace de poca madre. De inicio nos sirvieron esta fresca entrada con pepino, un poco de queso y aceituna negra. El caldito fue el complemento ideal, dándole un sabor riquísimo. Previo a nuestro menú, tenemos estas 3 llamativas entradas. La primera es un cilindro de batata con mousse de caballa y bola líquida de verbena. La segunda es Ferrero Rocher con chocolate puro y foie gras. Y la tercera son unas tartaletas de papa dulce con preparaciones de tomate. Muy coqueta la presentación. Como primer tiempo, terrina de foie gras. Lleva pavo ahumado en la parte superior, se acompaña con calabaza y cebolla agridulce y se complementa con una preparación del mismo pavo ahumado, de muy buen sabor. De segundo tiempo, vieira asada con apio nabo. Lleva como base una crema de manzana quemada y en la parte de arriba crumble de macadamia. Excelente combinación. El pan de la casa y las mantequillas están de lujo. La del lado izquierdo es de vaca y la del lado derecho de cabra. Ambas son saladitas y junto con el pan calientito, uff, riquísimo. Nuestro tercer tiempo consistió en un platillo de origen asiático de nombre chawanmushi, el cual es un plato típico de la cocina japonesa. Esta versión propia de Ratatouille lleva tártar y espuma de langostinos, guisantes verdes, champiñones, judías verdes y se le vierte un caldo hecho, me parece que también a base de langostinos. ¡Exquisito! Disfruta de una experiencia vinícola inolvidable, embarcándote en un viaje a través de los viñedos del mundo. Su amplia carta de vinos cuidadosamente seleccionada te invita a explorar diferentes perfiles de sabores. Puedes elegir entre más de 460 vinos sublimes. De regreso a nuestro menú, tenemos como cuarto tiempo mollejas con tomate y guisantes. Se acompaña con un delicioso caldo de cordero. Debo admitir que visualmente no se ve tan espectacular, sin embargo, este platillo fue de mis favoritos. Realmente me encantó, una verdadera chulada. Por este lado, tenemos nuestro sensacional quinto tiempo, un platillo preparado magistralmente. Pechuga de pato cubierta con portobello. Se acompaña de espárrago verde, espuma de papa decorada con un poco de piel seca del pato, pavé de patatas y finalmente se baña con caldo de pato. Finalizamos nuestro exquisito menú de degustación con un par de ricos postres, siendo el primero un barquillo de yogur para limpiar el paladar, y esta belleza de nombre Blancmange. Lleva merengue de almendras y amaretto servido sobre una galleta y decorado con fresas, en el centro chocolate, y por último crumble de vainilla con sorbete de frutos rojos, el toque ideal para cerrar con broche de oro.
El servicio a cargo de puros jóvenes me pareció fenomenal, súper atentos y muy amigables. Ratatouille es donde la excelencia culinaria y la hospitalidad se unen para complacer tus sentidos, llevando a tu paladar a una nueva aventura. Eso es todo, amigos. Muchas gracias por haberme acompañado en esta fascinante experiencia culinaria. Si te gustó mi video, te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campanita para que se te notifique cada vez que subo un nuevo video. No dudes en hacerme saber si hay algún restaurante en particular sobre el cual te gustaría que hiciera una reseña. Tus comentarios son siempre bienvenidos. Hasta la próxima.